Bueno, shalom, shalom, shalom para todos. Vamos a comenzar entonces hoy con la Parashá Vayera. Apareció una preciosa porción de la Torá que nos confirma de una manera extraordinaria el Ejad del Eterno. Yo los invito a que entremos en el estudio de la porción que en realidad sería la porción que uno utilizaría para probar que el Eterno es uno y que Yeshua es la imagen visible del Eterno, que no hay sino un solo Elohim. Esta es una paracha extraordinaria, una paracha que yo los invito a que entremos en el estudio verso por verso para que podamos entender en su totalidad lo que el Eterno nos está revelando en este tiempo. Que Yeshua es Yahweh, que Yeshua es la palabra misma del Eterno, que no hay sino un solo Elohim, y ese Elohim es Yud-Heh-Vav-Heh, y Yeshua su imagen visible. Así que vamos a entrar en el estudio y vamos a mirar en muchas partes de esta misma porción la confirmación de este concepto. La Parashá Vayera, o apareció, que significa apareció, comprende la porción de la Torá desde Berechid o Génesis 18:1 al 22:24. Y la porción de la Haftará que se lee en esta semana es Segunda de Reyes 4, del 1 al 37. Así que comencemos porque tenemos mucho que aprender en esta noche. Las apariciones del Eterno. Hoy vamos a ver, vamos a empezar directo con el tema. En Bereshit o Génesis 18 dice: Después le apareció Yud-Heh-Vav-Heh en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Algo absolutamente claro, algo absolutamente claro en hebreo, en cualquier idioma. El que apareció en la tienda fue Yud-Heh-Vav-Heh. Fíjense, esto es muy importante porque encontramos en que la discusión de esta porción de la Torá es que nos presenta la posibilidad de, se enseña que hay o tres ángeles, que eran tres ángeles, o que eran tres hombres comunes y corrientes, simplemente tres hombres que vinieron. Pero como nosotros estamos explorando son las escrituras, la Torá misma, entonces vamos a ir confirmando a través del texto de quién se trata realmente. Dice entonces que el que apareció fue Yud-Heh-Vav-Heh. Alzó sus ojos Abraham, alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. De aquí es de donde sale la enseñanza de que son tres hombres comunes y corrientes. Pero vamos a ir viendo si hay alguna posibilidad de que esto sea cierto. Claro, él levanta los ojos y él ve tres hombres, tres figuras de hombre. No dice figura de hombre, dice tres hombres, pero él ya va a identificar quién es uno de ellos y ya vamos a ver por qué. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Adonai, Adonai, esto fue la palabra que utilizó en hebreo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Esto es muy importante porque si él hubiera visto simplemente tres hombres, pues no tenía por qué haber ido a postrarse delante de uno y mucho menos llamarlo Adonai, mi Señor. ¿Qué había pasado? ¿Por qué pareciera que Abraham ya conocía a este visitante con que la Torá nos describe como Yud-Heh-Vav-Heh? Pues miremos esto. En Génesis 12:1 nos dice que Abraham había escuchado su voz. Primero él escuchó la voz. En Génesis 15 estudiamos que la palabra del Eterno vino en visión, que es la palabra mahasé, que es de la raíz hasá, que significa percibir
o ver como en estado de exaltación, pero es ver. Entonces, en Génesis o en Bereshit 15 encontramos que la palabra del Eterno había venido a Abraham en visión. Ahora traten de pensar cómo una palabra viene en visión. Quiere decir que lo vio realmente. Y ahí fue cuando le anunció: no temas, Abraham, mi palabra, dice, mi imagen visible, que es la membra y la imagen visible de Elohim, será tu fortaleza, será tu magen, será tu escudo. Esto es muy importante porque el que es escudo de Abraham es la imagen visible de Elohim, es la palabra, es la membra. Ahora, en Génesis 16, el ángel o el malak de Yahweh aparece a Agar, y miren lo que sucede. Agar lo llama Yud-Heh-Vav-Heh el Roí. Es una imagen que Agar está viendo. La pregunta es, ¿podemos ver al Eterno? La palabra nos dice muy claramente, nadie puede ver al Eterno sin morir. Nadie verá mi rostro y vivirá, dijo el Eterno. El Eterno mismo no puede venir porque Él es fuego consumidor, Él es espíritu. Él no puede venir y habitar donde hay personas con pecado. Entonces, fíjese, en Bereshit 16 o Génesis 16, que se presenta, nos dice muy claro la Torah, el ángel de Yahweh o el malak de Yahweh, Agar, que lo está viendo, lo llama Yahweh el Roí, el Elohim que me ve, el Dios que me ve. Así que, aquí vamos uniendo un mundo de puntos. El ángel de Yahweh es llamado por Agar el Elohim. Y sabemos, no hay sino un solo Elohim en Israel. Entonces, ¿qué significa el Roí? Vista o apariencia. Es decir, que Agar vio en forma visible la imagen de Elohim. ¿Con quién se encontró? Con Yeshua. Yeshua es el ángel de Yahweh, o el ángel de Yahweh después toma el nombre de Yeshua cuando vino a salvarnos, pero es la misma imagen visible del Eterno. ¿Qué pasó en Génesis 17? Ah, eso lo estudiamos la semana pasada. En Génesis 17, el Eterno apareció a Abraham identificándose como el Shaddai. Era, dice la palabra, era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Yahweh, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, soy el Shaddai, anda delante de mí, sé perfecto. Entonces, fíjense esto, él apareció, literalmente nos dice que apareció. ¿Quién es el que apareció? La imagen visible del Eterno. ¿Cómo se identificó? Como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso. En fin, aquí es donde nosotros empezamos a ver que ya la relación de Abraham con esta imagen visible del Eterno, ya él lo podía reconocer cuando llegó a la tienda. Entonces, en esa oportunidad, ¿qué le anunció el Shaddai? Dice, pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Eso fue lo que le anunció y vimos en la porción pasada. ¿Cuál fue el pacto que le anunció? El pacto que le anunció fue el pacto de la circuncisión. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre el Eterno y vosotros, dice. Después de que apareció el Eterno en la tienda, después de que, ¿por qué apareció entonces el Eterno en la tienda de Abraham? Ahora en Bereshit 18, él ya se había circuncidado. Él ya había entrado en pacto y también su hijo Ismael había sido circuncidado en el mismo día. Así que fíjense, en esta aparición ya Abraham lo había visto en varias ocasiones y ya sabía quién era. Por eso nosotros encontramos que cuando él se presenta en la tienda de Abraham, él se postra a sus pies y lo llama Adonai. Entonces, fíjense, esto nos empieza a nosotros a decir
primero, que no son tres hombres, porque uno de ellos ya había aparecido y se había identificado como el Elohim Todopoderoso. Imposible que tres hombres hagan eso. O que uno de los hombres, de tres hombres comunes, se presente como Yud-Heh-Vav-Heh. Eso es imposible. Y la Torá no está equivocada, porque ya vemos que hay una consistencia desde los capítulos anteriores. ¿Qué es lo que nos dice el Targum? Vamos a ver la versión aramea, ¿qué es lo que nos dice? Literalmente dice, el Señor se reveló él mismo a Abraham. El Señor se reveló él mismo a Abraham. Fíjese, él no está diciendo de ninguna manera, no está diciendo que el Eterno envió a alguien, envió a un ángel, o envió pues un mala que es un emisario, ni que envió a un hijo. Nos está diciendo, el mismo Targum nos confirma, que el Eterno mismo fue el que se reveló a Abraham. Ahora, ¿qué pasa en el verso 4? Aquí entramos en otro punto muy interesante y también de mucha controversia en este retorno a las raíces hebreas. Dice Génesis 18:4, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Entonces, estamos viendo ya él les está invitando a los tres que llegaron, para que ellos laven los pies, se recuesten debajo del árbol, y dice, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto tres medidas de flor de harina, pongan atención, tres medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Aquí hay un dato que es muy interesante, porque aquí no nos dice que el pan tuviera que esperar a ser leudado, o sea que estamos hablando de pan sin levadura. Yo sé que en este momento, pues todavía, lógicamente, que la Torá no ha sido dada, que las fiestas no han sido establecidas, pero aquí vamos a encontrar, a lo largo de la porción, vamos a encontrar que el pan que se utiliza es pan sin levadura. Lo que nos puede situar, pongámoslo así en general, en términos generales, como proféticamente en el tiempo de Pesa. Ahora dice, pero esperemos para confirmarlo más adelante. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Entonces tomó primero que un becerro tierno y bueno. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Pues sí, el Eterno comió carne con lácteos. Esto nos lleva a toda una enseñanza que viene de la tradición judía, que nos dice que no se puede comer carne con lácteos, carne con queso, por ejemplo, carne con leche. Pero ¿de dónde viene esa prohibición? Yo pienso, esa sí es mi opinión, que en este caso, en esta porción, se utiliza mucho entrar en la discusión si esto es un mandamiento o no, para evitar la discusión de Elejad del Eterno. Es decir, discutamos acerca de la carne y la leche para que la discusión no se centre en quién fue el que apareció en la tienda. Porque suena más a un distractor, porque aquí está muy claro. El siervo preparó el becerro y tomó también mantequilla y leche, lo puso delante de ellos y comieron. A ver, he escuchado que dicen que pasaron 30 minutos entre la carne y la leche. Bueno, eso se lo inventaron porque no está allí. Lo que nos dice es que comieron, y no tiene pues ningún problema esto. Pero realmente, como les digo, forma parte de algo en lo que podemos descentrar una discusión diferente y salirnos de la principal, que es el Elejad. Así que vamos a seguir.
Miremos el becerro. Esto es muy interesante. Que cuando nosotros lo leemos en español, nosotros solamente entendemos, bueno, que tomó un becerro. Pero miren, cuando nosotros nos vamos a la concordancia hebrea, encontramos que el becerro tierno y selecto nos habla en hebreo de un hijo primogénito. Y tiene mucho sentido en lo que vamos a ver más adelante en toda la porción. Es decir, que el sacrificio que hizo el siervo para que ellos comieran era un hijo primogénito. El becerro era un ben y era primogénito y era selecto. Selecto nos está hablando de algo absolutamente, digamos, sin defectos. Así que imagínense aquí cómo vamos uniendo una cantidad de piezas muy interesantes. La cena entonces, ¿qué era? La cena era pan sin levadura, un animal tierno, un hijo, un primogénito, el mejor que tenía Abraham, mantequilla y leche. Entonces, ¿por qué es tan significativo? Porque se sellaba con la presencia del Eterno el pacto de Abraham, que nos lleva ¿a qué? Al tiempo de Pesaj. Que nos lleva al tiempo de Pesaj. ¿Cómo nos va a llevar esta porción en su totalidad? Es que nada es al azar. Ustedes saben que si algo profético hay, encontramos nosotros en la tradición, porque eso no está ordenado. Pero en las porciones de la Torá, definitivamente son proféticas. Aquí empezamos hablando de un tiempo como el de Pesaj. Hablamos de pan sin levadura, hablamos de un cordero, el mejor, sin ningún defecto, un hijo y primogénito. Y encontramos que el Eterno está sellando el pacto que se hizo con Abraham. Así que fíjense, sigamos uniendo elementos y avancemos. Hay una promesa de, aquí le hace la promesa, sigue en el verso 9, haciendo la promesa de Isaac. Le dijeron, dice acá, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara, que estaba escuchando a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él, y Abraham y Sara ya eran viejos, eran de edad avanzada. A Sara, dice, le había cesado la costumbre de las mujeres. Ella ya no podía dar a luz en manera natural. Por lo tanto, Sara se rió entre sí diciendo, después de que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, ella se rió y porque ella escuchó detrás de la puerta que se iba a cumplir la promesa que ya había sido anunciada. Entonces nos dice el verso 13. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh dijo Abraham. Pensemos hasta aquí. Vamos hasta aquí para que podamos pensar. ¿Son tres hombres? No, porque nos dice que Yud-Heh-Vav-Heh es el que está hablando inclusive en este momento, el que está anunciando el milagro por el cual va a nacer Isaac. ¿Son tres ángeles? Tampoco, aquí nos dice muy claro que el que está hablando es Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Pueden ser tres hombres? Pues de ninguna manera, porque los tres hombres no puede ser que un ser humano fuera el que anunciara la promesa de Isaac. Porque pues eso es completamente absurdo. Entonces aquí vamos viendo quién era el que estaba allí. Yud-Heh-Vav-Heh, la imagen visible del Eterno. Es decir, Yeshua es el que está aquí, el que continuamos viendo a lo largo de este capítulo. El Eterno ya le había anunciado una descendencia numerosa. Pero en esta ocasión le hace una promesa con un tiempo específico. Según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. La palabra, aquí vamos a ver una cosa que es muy interesante para esa descendencia de Abraham. La palabra ogel, la palabra para tienda, porque recuerden que ellos están en la tienda,
Viene también, es muy significativa de los nombres con el que aparece posteriormente en Ezequiel los nombres dados a las dos hermanas que representan a las dos casas de Israel. Estamos hablando de la tienda donde recibe la bendición, Abraham recibe la bendición del Eterno. Y el Eterno ya le está anunciando a Abraham que en el tiempo de la vida, es decir, en 9 meses, que es el tiempo normal de un embarazo, Isaac va a nacer. Pero fíjense, están en la tienda, no fue afuera en el campo, no fue en esto. ¿Por qué es interesante? Porque las palabras con que el profeta Ezequiel más adelante identifica a la casa de Israel y a la casa de Judá, es con el nombre de Ajola, que significa su tienda, y Ajoliba, mi tienda está en ella. Es decir, relacionados los dos nombres con la tienda donde se recibió la promesa de Abraham. Porque no era solamente que viniera Isaac, sino que venía toda una descendencia numerosa. Así que fíjense cómo en la Torah y en la Escritura en general, nosotros encontramos todo absolutamente perfecto. Ahora, ¿cuál fue el proceso de la promesa de Isaac? Primero le fue anunciado sin un tiempo determinado. Eso fue cuando en Génesis 15:3 dijo Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo te heredará, y lo llevó afuera. Y le dijo, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Pensemos, un hombre que ya estaba viejo, un hombre que nunca había podido tener hijos, y ahora viene esa promesa de que tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Pero después, ¿cómo se confirma cómo sigue la confirmación de la promesa? Porque así fue en general. En Génesis 17:15 dijo el Eterno a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Esto fue en la paracha pasada. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de las naciones. Reyes de pueblo vendrán de ellas. De ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, pero si yo tengo 100 años, ¿cómo me va a nacer un hijo? Él y Sara ya de 90 años, ¿cómo va a concebir? ¿Por qué este milagro se presenta en este momento de la vida de Abraham y de Sara? Porque lo que el Eterno nos quiere mostrar a nosotros es que es el poder de Él el que forma la descendencia de Israel. Es el poder del Eterno, no fue simplemente, digamos, la naturaleza misma obrando de una manera lógica. Una pareja fecunda, pues tiene hijos, y de allí hubiera podido salir el pueblo de Israel, pero no, el Eterno lo hace de la manera como se sienta la presencia del Eterno en el hecho. Es decir, ya una mujer de 90 años y un hombre de 100 años iban a tener una descendencia como las estrellas del cielo. Pero ¿qué pasa? Aquí, ahora en esta porción de Bereshit 18, ahora ya le dice el tiempo señalado. Entonces ahora sí ya le pone una fecha, digamos, al nacimiento del hijo. Entonces Yahweh le dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, será tiempo que he de dar a luz ya vieja. ¿Hay alguna cosa difícil para Elohim? Yo creo que esta es una frase que nosotros nos tenemos que aprender de memoria. Para el Eterno no hay nada imposible, absolutamente nada imposible. Nosotros tenemos la tendencia a analizar todo aún la misma Torah bajo la lente de nuestro entendimiento. Y es absurdo porque el Eterno puede hacer como Él quiera. Él fue el creador del cielo y de la tierra, así que imaginémonos pues lo que puede hacer el Eterno solo con su palabra. Ahora, le dijo que iba a nacer según el tiempo de la vida.
No, lo podemos interpretar, lógicamente, que uno primero lo piensa como los 9 meses, pero también la palabra utilizada para tiempo señalado es moed. También que nos anuncia que Isaac va a nacer en una de las fiestas que posteriormente el Eterno va a ordenar para Israel. Recuerden, el Eterno todo lo hace en los tiempos señalados. Lo más importante de conocer las fiestas es que los eventos importantes suceden en esas fiestas. Entonces aquí nos está anunciando que Isaac va a nacer en una de las fiestas. ¿En cuál? Vamos a ver. En el relato nos encontramos en Pesach, ¿no? Digamos que nos encontramos proféticamente, todavía no ha sido señalado, pero no, digamos que nos encontramos en Pesach. Tiempo de pan sin levadura, el tiempo del cordero que ellos comen, etc. Ahora, y solo pasó un tiempo después de esta visitación. No solamente nos dice la Torá que va a pasar Abraham un tiempo muy corto en el Negev, que eso lo vamos a ver en Génesis 20. Cuando en Génesis 21 ya viene, se cumple el tiempo de la concepción, así que sería fácil deducir que Isaac va a nacer en Pesach. Ahora, tendría mucho sentido por el capítulo 22, que también lo vamos a ver hoy. Dejémoslo hasta ahí y después lo vamos a unir. Dejémoslo hasta ahí, porque primero se hizo van a pasar 12 meses, digamos, 9 meses del embarazo más 3 meses, que es un tiempo corto que Abraham pasa en el Negev, y vamos a dejar con que Isaac debió nacer en el tiempo de Pesach. Después lo probamos. Así que tenemos en los 9 meses de gestación y tenemos el año para llegar otra vez al tiempo del siguiente Pesach. Fíjese, cuando nosotros entendemos lo que va a pasar ahora, más adelante, cuando Abraham encuentra en vez de sacrificar a Isaac, el carnero con las espinas en su cabeza, nosotros podemos que eso, y sabemos que Isaac es una figura profética de Yeshua, pues que esté relacionado el nacimiento de Isaac con el Pesach tendría muchísimo sentido. Ahora volvamos al relato de Génesis 18. Ya le hizo la promesa de Isaac y en el verso 16 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Yud-Heh-Vav-Heh les dijo: aquí vuelve y habla, pero no dice que hablaron uno de los hombres ni uno de los ángeles, sino el Eterno. El Eterno es el que va a ir a hacer el juicio a Sodoma, es decir, la imagen visible, es decir, Yeshua. Es el que sabe que el plan es ir a hacer el juicio a Sodoma. Entonces dijo el Eterno: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En otras palabras, ¿cómo no le voy a contar lo que va a suceder? Porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, para que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Eterno sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, ya están en pacto, cómo le iba a encubrir la destrucción que iba a haber en Sodoma y en Gomorra. Fíjense esto, la corrupción, ¿por qué se iba a destruir? La corrupción de la tierra de Sodoma y de Gomorra era un tiempo escalofriante. Yo digo que un tiempo muy parecido al tiempo que estamos viviendo nosotros hoy. ¿Quiénes vivían en esa tierra? ¿Por qué había tanta maldad en Sodoma? Analicemos esto porque es muy importante, porque la maldad no aparece sola. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había tanta maldad en Sodoma? En Génesis 10:10
nos dice que Sodoma era tierra de Nimrod y sus descendientes. Fueron los que comenzaron el reino de Babel. Entonces, aquí ya vamos entendiendo muchos puntos. Si Sodoma era la tierra de Nimrod, ¿qué venía? Todo el paganismo, todo el satanismo, todo lo que había, todo ese problema que venía desde el tiempo de Noé, cuando todos los nefilín, todos esos ángeles caídos habían venido, pero a corromper realmente la tierra. Fíjese, acá nos dice que allí era donde vivía Nimrod y donde estaban los descendientes de Canaán. Canaán había sido maldecido por Noé. Y el rey de Sodoma, imagínense que el rey de Sodoma en aquel momento se llamaba Bera, hijo del mal o hijo de la maldad. Nosotros por lo menos, los que hemos venido ya estudiando y haciendo la traducción al hebreo de muchas palabras así muy importantes, en especial los nombres, siempre encontramos que los nombres tienen una absoluta relación con todo. Todo es profético, realmente profético. Aquí el rey de Sodoma se llamaba Bera, que significa el hijo de la maldad. Por esto había tanta maldad allí en Sodoma. Dice que el Eterno entonces le comparte a Abraham la información de lo que va a hacer, pero primero, fíjense, confirma el pacto con Abraham. Entonces, ¿por qué le confirmó el pacto? Una de las cosas que nosotros podemos pensar es que, o sea, le dijo, ya va a nacer Isaac en el tiempo señalado, porque la razón era porque Abraham podía haber querido ir hasta Sodoma, donde vivía Lot, a salvar a Lot. Ahora él ya tenía la promesa a la vista, pero recuerden que Lot estaba en Sodoma y era su sobrino con el que había salido de Arán. Entonces dice el Eterno, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Algo que aprendemos también muy interesante acá con el tema de Sodoma es que realmente en este tiempo final, algo que nosotros debemos pensar es si la gente que vive en ciudades donde hay mucho pecado, donde son famosas las ciudades por la intervención del pecado en cualquier forma, porque hay ciudades que se especializan, digamos, como entre comillas, como en ciertas potestades satánicas que viven alrededor, como es las drogas o el juego o la homosexualidad o cualquier cosa de estas. Fíjense, nosotros debíamos tomar esta enseñanza como algo muy interesante para hacer, porque recuerden, en las escrituras, el juicio no es el mismo para todos, ni para todas las ciudades, ni para todos los países, ni para todas las personas. Depende. Esta ciudad entra en juicio por la maldad que había, pero había ciudades alrededor. Así que el juicio viene directamente contra esta ciudad que comporta el reino más que llamándose el hijo del mal, pues ya sabemos lo que estaba sucediendo. Ahora, el plan inicial no era destruir las ciudades y los habitantes, porque la misericordia todavía, la misericordia del Padre nunca falla. El Targum aclara, dijo el Señor, el grito de Sodoma es grande y su culpa muy grave. Yo me revelaré ahora mismo y juzgaré si ellos actúan como el clamor que ha llegado a mí. Yo los exterminaré si ellos no se arrepienten. Fíjense lo que dice el Targum. El Targum dice que en este momento el Eterno está pensando, si hay alguien que se arrepienta, entonces yo los perdonaré.
En estos días, en realidad, a uno le duele el alma de ver comentarios como, ah, así las cosas van a pasar, así están escritas. No, el conocimiento que nos da, la revelación que nos da el Eterno acerca de su corazón, de su amor, de su misericordia, nos lleva a pensar que si nosotros nos humillamos delante de Él, el juicio va a ser, como dijo Yeshua, más tolerable en unas partes que en otras. De nosotros depende. ¿Qué pasó allí? El Eterno pensó, bueno, si encuentro unos justos, voy a tener de pronto misericordia y no los castigo. Y dice el verso 22 que se apartaron los varones y fueron hacia Sodoma. Pero fíjense la advertencia que hace ahí en el 22. Pero Abraham estaba todavía delante de Yud-Heh-Vav-Heh, delante del Eterno. Así que en todo a lo largo del capítulo nos está advirtiendo lo mismo. El que está conversando con Abraham es Yud-Heh-Vav-Heh. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿Destruirás al justo por el impío? Fíjense exacto lo que nos dice el Targum. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Se los destruirás y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén. Lejos de a ti el hacer el mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado con el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra, ¿quién va a hacer lo justo? Entonces le respondió el Eterno: Si yo hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el juicio por amor a ellos. Y Abraham dudó que se pudieran encontrar 50 en Sodoma y le dijo: He aquí que he comenzado a hablar y aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 a toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: Pero bueno, digamos que 40. Y respondió: Pues no lo hago si hay 40. Y le dijo: No se enoje mi señor si hablare, pero tal vez haya 30. Y respondió el Eterno: Pues si hay 30, no la destruyo. Fíjense cómo conocía Abraham lo que era la tierra de Sodoma. Y volvió a decir: No se enoje mi señor, pero si habláramos una sola vez, quizás allí se hallarían 10 y no la destruiré. Respondió: Por amor a los 10. De manera que, fíjense, él empieza a interceder, pero él empieza a interceder con unas cifras que no son al azar. Él habla de 50, que es jubileo, de 45 o de 40, que nos hablan de juicio, el 5 que nos habla de gracia, el de 30 de perfección, 20. O sea, él está haciendo una referencia a cantidades que tienen un significado, pero no, él mismo sabía que no iba a encontrar, ni siquiera a Lot y a su familia como justos. Y dice el verso 33: Y Yahweh, Yud-Heh-Vav-Heh, se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Sabe qué nos dice el Targum? Que la gloria del Señor ascendió cuando terminó de hablar con Abraham. La gloria de Elohim ascendió a los cielos otra vez. Eran tres hombres común y corriente, absolutamente falso. Pero mentira, porque pues ni podían anunciar la promesa ni hacer la promesa de Isaac, porque entonces Isaac es que el resultado de una promesa de hombres. No podían ser tres ángeles porque se hubieran hablado en el nombre del Eterno, y aquí es el Eterno mismo el que habla. Y aquí nos confirma por último el Targum, que es la gloria del Eterno, la que cuando terminó de hablar con Abraham, que regresó otra vez a los cielos. ¿Quién es la gloria del Eterno? Yeshua mismo dijo que él era la gloria del Padre desde antes de la creación. Así que es un capítulo que sin duda, ustedes no teman frente a alguna enseñanza, el explorar y seguir y presionar sobre todo el capítulo, porque cuando nosotros entendemos el Eján del Eterno, esa revelación le da sentido a toda la escritura y nos permite mantenernos firmes.
Así que vamos entonces al capítulo 19, la destrucción de Sodoma y de Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Esta destrucción nos pone a nosotros en la consideración de entender que lo que viene, quiénes eran los otros dos personajes que después fueron hasta Sodoma mientras el Eterno se quedaba hablando con Abraham. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entonces, aquí nosotros encontramos la confirmación de la Torá. Eran dos malach, dos mensajeros, eran dos ángeles. No podían ser dos hombres comunes por lo que van a hacer. Tampoco el Eterno ya había regresado otra vez al cielo. Así que eran dos ángeles, nos confirma muy claramente el texto. Y nos dice entonces que encontraron a Lot sentado en la puerta de la ciudad. Esto porque es un dato que es muy interesante, porque en los escritos más antiguos se sabe que en la puerta de la ciudad se sentaban los principales de la ciudad y los que impartían justicia. Ellos eran los que permitían la entrada o la salida, y ellos eran los que estaban a cargo, digamos, como de la ciudad. Estar a cargo de una ciudad tan malvada, pues, ¿qué implica? Pues que Lot tampoco era el que hubiera llevado como el mensaje del Eterno allí dentro de esta ciudad. Él estaba completamente asimilado al mundo, y esto lo vemos en el diálogo que viene a continuación. Él no estaba en la tienda, como nos dice él, porque recuerden que en las escrituras estar en la tienda es un sinónimo de estar bajo la cobertura del Eterno, o estar en la Torá, digamos, estar en obediencia al Eterno. Aquí Lot no estaba en la tienda, ni estaba a cargo de sus ganados, estaba sentado con los principales de la ciudad a la entrada de ella. Por eso lo que vamos a leer a continuación pues va a tener sentido en la medida en que pensemos esto con Lot. Y dijo, ahora señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis el camino. Ellos respondieron, no, en la calle nos quedamos esta noche. Él discute con ellos y fueron con él, y entraron en la casa, y que les coció de nuevo panes sin levadura y comieron. O sea, esto vuelve y nos confirma que era un tiempo, proféticamente hablando, un tiempo de Pesaj. Entonces, fíjese, los habitantes de Sodoma vienen a la casa de Lot posteriormente para exigir que salieran los visitantes. Y Lot estaba tenía tan cauterizada su conciencia y estaba tan asimilado al mundo, que él les propone, entregarles las hijas a cambio de impedir que abusaran de los invitados. Entonces, fíjense, todo esto a nosotros nos está hablando y nos tiene que hacer una reflexión muy importante en este tiempo. ¿Cuál es la reflexión? Nosotros hemos vivido en medio de mucha maldad, que ya ni nos damos cuenta de tanta maldad que hay alrededor. O sea, como que nos vamos aclimatando, como que nos vamos acostumbrando a la maldad. Y este es un momento muy importante de empezar a revisar qué tanto nos hemos acomodado a esa maldad, porque eso hace que sin darnos cuenta podemos perder la salvación. Fíjense, hoy que hay tanta corrupción, es muy frecuente encontrar personas creyentes que sin ningún problema aceptan el aborto, aceptan la corrupción, aceptan el fraude. No, parece lo más normal.
pero mire la corrupción que hay ahí, ay, eso no importa, o sea, es como parte de la vida, es como que así es, no, así no es, nosotros tenemos de verdad, y recuerden que la consecuencia del pecado es la cauterización de la conciencia, donde ya no hay una posibilidad de un análisis que nos permita a nosotros establecer lo que es santo y lo que es pagano, lo que es correcto, lo que es incorrecto a los ojos del Eterno. Así que es muy importante entender esto en Lot, porque recuerden que en una de las profecías de los últimos tiempos se nos dice que será como en los tiempos de Lot, en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Esto lo estamos viendo, la homosexualidad por todas partes, la afrenta contra el Eterno, pero estamos hablando no de los malos, estamos hablando de los buenos, porque la misma palabra nos sostiene que Lot era un justo, pero era un justo que estaba completamente asimilado al mundo de aquel momento, como estaban asimiladas también las hijas y como estaba asimilada la esposa. Llama la atención que la esposa de Lot no aparece todavía aquí en el relato, y es Lot el que les prepara a ellos la cena y el hospedaje. Ahora, fíjense, de la misma manera que el Eterno va a sacar a Lot y a su familia por amor a Abraham, no lo hace por otra cosa, lo hace por amor a Abraham, de la misma manera que el Eterno quiere sacar a Lot y a su familia de Sodoma, es como a nosotros nos da ese mensaje para este final que nos dice salid de Babilonia para que no se contaminen y no reciban los juicios. Ustedes siempre, vamos a darnos cuenta de eso, el juicio no es el mismo en todas partes del mundo. Dentro de un mismo país el juicio no va a ser igual para todas las regiones. El juicio va a ser peor donde está realmente el pecado concentrado. A nosotros, ¿qué nos dice ahora? Que salgamos de Babilonia. Entonces, acordémonos que Israel es un pueblo apartado, apartado del mundo, y ahora en este tiempo final que nos manda a salir realmente de ese sincretismo y de esa asimilación que nosotros tenemos. Fíjate, llama la atención que el Eterno quiso salvar inclusive, dice que los yernos, las hijas pareciera que no se habían casado todavía con ellos, pero podían haber estado en la primera etapa del compromiso. Y el Eterno quiso salvar inclusive a los yernos de Lot, pero ellos no quisieron salir. Así que fíjense, la misma advertencia para hoy, salid de Babilonia. Y bueno, pero el que se quede en Babilonia, pues recibe el castigo. Ellos, los yernos que se quedaron, pues murieron por no seguir las mismas instrucciones. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice Segunda de Pedro acerca de Lot. Nos dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro nos dice que Lot se estremecía. La palabra en la Torá nos dice que estaba en medio de ellos. De todas maneras estaban muy asimilados. Pero que sí nos dice que el castigo, la advertencia para salir es previo al castigo. Y entonces esto es muy importante, revisar qué tan asimilados estamos al mundo, qué tanto podemos distinguir entre lo santo y lo profano. Ahora, nosotros tenemos una esperanza muy grande para este tiempo final cuando entendemos esta historia de Lot. ¿Por qué? Porque fíjese que Lot y su familia no era que estuvieran haciendo como muchos méritos para ser salvados, pero por amor a Abraham fueron salvados de la destrucción. Así que fíjense que si vale la pena, por lo menos los que hemos entendido, servirle al Elohim Todopoderoso. Pero volvamos al relato de Génesis 19:30.
subió, dice que Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. ¿Qué pasó con la esposa? Nosotros sabemos que todos salieron con la instrucción precisa y específica de no mirar hacia atrás la destrucción de Sodoma. Pero ¿qué hizo la esposa? No sé, ella no pudo con la tentación, y al mirar hacia atrás, ella se convierte en una estatua de sal. Así que sigue el camino, ya están destruidos los yernos, está destruida ya la esposa, está destruido la ciudad y todos los que estaban allí en ese medio corrupto. Y ahora nos dice que Lot sube a Zoar y moró en el monte con las dos hijas. Dijo, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar y habitó en una cueva él y las dos hijas. Entonces la mayor le dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Entonces, fíjense, ellos, las hijas sabían que había más habitantes en la tierra. ¿De dónde surge la idea de estas hijas de entrar en esta relación perversa con el padre, de la asimilación que ellos traían de Sodoma? Ahí es donde yo les digo que es tanta la asimilación que se pierden las normas, se pierde la capacidad para evaluar si una conducta es apropiada o no, como que la lógica misma deja de actuar allí. Ellos sabían, ellos tenían que saber, las hijas tenían que saber que estaba Abraham, que estaba toda la otra gente, que si estaban en Zoar, pues que había más gente en la tierra. Pero, ¿qué nos dice en Génesis 14:2 nos dice que tenían un rey, que hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab. O sea, todo esto lo conocían tanto Lot, porque había sido liberado, como las hijas. Ellos sabían que, pues, lógicamente que sabían que había más hombres en la tierra. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué vienen a esta conducta perversa? Por la misma asimilación que tenían al mundo. Esas costumbres perversas de incesto y de todo eran una opción común, diaria. Era lo que ellos mismos veían. Ellas no habían sido instruidas en la Torah del Eterno. Así que esto nos tiene que dejar esa reflexión. Una reflexión personal. ¿Qué tanto nosotros estamos asimilados al mundo, que ya de pronto ni siquiera podemos distinguir lo que está correcto de lo que es perverso a los ojos del Eterno? De esa mala decisión nacen dos pueblos, el pueblo moabita y el pueblo amonita. Ahora, más adelante en la historia vamos a ver cómo obra la misericordia del Eterno, aún frente a un pecado tan grande como este, cuando más él nos permite encontrar en la línea, en la genealogía de Yeshua, a una mujer moabita como Ruth y a una mujer amonita como Naamá, que está en la línea de la genealogía. Fíjense, el Eterno es misericordioso. Tenían que pasar un cierto número de generaciones para que las congregaciones, para que los amonitas para que los moabitas pudieran volver a entrar en la congregación del Eterno. Pero el Eterno hace que todas las cosas se cumplan de una manera exacta. Así que vamos entonces, ya una vez toda esta destrucción de Sodoma, de Gomorra, todos estos eventos, volvamos al capítulo 20, qué va a pasar durante este tiempo. Después de la visita que tiene Abraham, que recibe al Eterno mismo, nos dice en Génesis 20 que partió Abraham de allí para el Negev.
y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Recordemos que ya en Génesis 12 había pasado lo mismo cuando Abraham llegó a Egipto, que fue lo primero que dijo, que le dice a Sara, que como Sara era una mujer tan hermosa, pero en Génesis 12, lógico, estaba más joven, que como era una mujer tan hermosa, él no iba a decir que era la esposa porque corría el riesgo de que lo mataran. Ahora, aquí se vuelve a repetir la historia, pero piensen en la edad de Sara y piensen en esto que sigue a continuación. El Eterno Abraham le dice al rey Abimelech que ella, que Sara es su hermana. Pero el Eterno vino a Abimelech en sueños en la noche y le dijo: muerto, he aquí que muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. ¿Qué es lo que está pasando? Pareciera como una costumbre simplemente de la época, digamos, estamos hablando de un rey pagano, que la costumbre era, si a él le gustaba una mujer, simplemente la llevaba a su tienda o a su palacio, donde él estuviera habitando. Aquí lo que le advierte es el Eterno mismo el que le advierte. Él le advierte, le dice, pero Abimelech le dice, pero no vaya a tocar a Sara. Aunque quien había cometido el error, otra de nuevo Abraham diciéndole que era la hermana, no le estaba mintiendo, ya vamos a ver por qué, pero aquí vamos a entender algo que es interesante en Abimelech. ¿Por qué les digo que tiene que haber sido como una costumbre, digamos, normal, entre comillas? Porque Abimelech dice esto: no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Es decir, Abimelech no hizo esa elección de Sara para traerla a su casa, no lo hizo de mala intención, pareciera que eso fuera como en esta época, como una conducta, digamos, entre comillas, normal. Porque el mismo Eterno que está hablando con él, recuerden que el Eterno tiene autoridad sobre todo, el Eterno mismo le está reconociendo que él de verdad no sabía, o sea, lo estaba haciendo de buena fe. Aquí les muestro en esta parte donde estaba el Negev, para que nos vamos situando más o menos en el mapa. Pero sigamos acá. Entonces el Eterno le dijo en sueños: yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Fíjense, el Eterno le está hablando a un rey pagano y le está diciendo que él sabe que eso lo hizo con integridad de corazón, sin maldad. A nosotros, bueno, para nosotros eso es completamente inaceptable. Pero dice: yo también te detuve de pecar y no te permití que la tocases. Ahora devuelve la mujer al marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, vas a morir tú y los tuyos. ¿Por qué el Eterno estaba protegiendo en este momento a Sara? Porque recuerden que nadie podía tocar a Sara si Sara iba a concebirla a Isaac para la descendencia establecida por el Eterno a través del pueblo de Israel. Él estaba protegiendo esa descendencia, lo que no estaba haciendo Abraham, que debió haber pensado realmente en esto. Abraham entonces sale del Negev. Esto fíjense que nos lleva a unir como muchas cosas. ¿Cómo era Sara? Que Sara tenía en este caso 90 años ya y este rey la quiere llevar como una esposa. Pero también pensemos en la conducta de Abraham. ¿Saben una de las cosas que a mí siempre me apasiona y admiro en las Escrituras? Que en las Escrituras no se esconde ni las debilidades ni los pecados de los grandes hombres. Esto no es como un cuento de hadas donde encontramos un mundo de hombres santos. No, encontramos a una cantidad de personajes
hombres y mujeres con luchas, con pecados, con fallas. Fíjense aquí Abraham, fíjense más adelante David. El encontramos en muchos, en la mayoría, bueno, en todos, digamos, el Eterno no esconde a través de lo revelado en su palabra lo que es el pecado del ser humano. Eso nos lleva a nosotros a entender algo muy importante acerca del Lehad que estamos estudiando. Yeshua no puede haber sido un hijo de José y de Miriam. Es que la naturaleza humana es pecaminosa y no existe ni un hombre que no peque, como nos dice la Escritura. Volvamos entonces acá. Abraham y Sara salen del Negev. Él la hizo pasar como su hermana. Pero fijémonos, realmente ella era medio hermana de Abraham. Esta revelación se la hace cuando, en el verso 12, a la verdad también es mi hermana, es hija de mi padre, mas no es hija de mi madre y la tomé por mujer. Muchas personas, bueno, se escandalizan, digamos. Yo he recibido muchas veces esos mensajes, pero si eran medio hermanos, ¿cómo pudieron ellos tener una familia? Recordemos siempre que estamos al principio de la historia, que estamos en un tiempo en el que la población humana no era tan grande, y también estamos viendo que de la descendencia de Abraham es de donde viene todo el pueblo, el pueblo de Israel. La descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Allí, porque después vamos a ver a Isaac con quien se casa. O sea, también en un parentesco. ¿Por qué? Porque es una misma línea genealógica la que da origen al pueblo de Israel. También en este tiempo, por ser el tiempo del principio, no había tanta alteración genética, digamos, como hoy, porque ya después, inclusive, estos matrimonios o estas relaciones son prohibidas en la Torah. Más adelante ya el Eterno entra a regular estas relaciones. Entonces le dice en el verso 13, cuando el Eterno me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo en todos los lugares donde lleguemos. Vamos a decir que somos hermanos. Y ya rápidamente, todo aclarado, le declaró las intenciones al rey, y el rey les permitió quedarse en la tierra y los bendijo con muchos presentes. Entonces, fíjese, esto forma todo parte de esa parte de la historia difícil de entender para nosotros realmente. En el capítulo 21, que viene el nacimiento ya de Isaac, dice 13 años después de recibir el pacto, cuando Abraham tenía 99 años y recibió el signo del pacto, la circuncisión, su nombre y el de Sarai fueron cambiados, añadiendo la letra Hei en el alfabeto hebreo, que es como un aliento de vida. Pensemos en esto. ¿Por qué? Porque le añade al nombre de Abraham la letra Hei, Abraham. Y lo mismo con Sarai, que es Sara. Ese aliento de vida, ¿de qué nos está hablando? Pensémoslo proféticamente. La resurrección de los huesos secos de la casa de Israel. Ese aliento de vida que el Eterno después le da a ese remanente final de Israel para recoger su pueblo. Entonces dice, visitó Yahweh a Sara, como había dicho, e hizo Yahweh con Sara como había hablado. Es decir, que ella iba a quedar en embarazo. Y dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que el Eterno le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, lo llamó Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac a los 8 días, como le había sido mandado. Y Abraham era de 100 años cuando nació Isaac. Fíjense, aquí viene entonces la circuncisión. Pero algo muy grave pasa en medio de la fiesta, en medio de esa fiesta de la circuncisión. Entonces dice, ahora, fíjense, ahora empezaba una nación. Dijo Sara, el Eterno me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo.
Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a niños, a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. El niño creció, fue destetado e hizo Abraham un gran banquete en el día en que Isaac fue destetado. Aquí viene una gran celebración que termina en, que casi que, en, o casi, ¿no? Que termina en, de una manera trágica. Fíjense, fíjense una cosa que es muy interesante. En este tiempo de la vida de Isaac, en este tiempo de la vida de Abraham, recuerden, acaba de nacer Isaac, acaba de ser circuncidado, y cuando ya la madre ya no lo iba a alimentar más, entonces se hace acá una reunión donde, con mucha seguridad, debieron, en la carta cronológica, Sem, el hijo de Noé, Eber, el nieto, estaban todavía vivos en aquel tiempo. Ellos pudieron fácilmente haber estado allí presentes. Entonces, de aquí podemos nosotros saber si Sem, que recibió directamente desde Noé, recibió toda la instrucción de lo que se conocía hasta ese momento de la Torah, que ellos mismos hubieran instruido a Isaac, también dándole ese conocimiento que venía desde la misma creación. Porque recuerden que se vivían tantos años que ellos podían traspasar generaciones. Vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y por lo tanto le dijo a Abraham, yo quiero que eches a esa sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac. Ahora ya empezaron los celos y los problemas. ¿De quién fue la idea de que naciera, de que Abraham tuviera el hijo a Ismael con Agar? Pues fue de la misma Sara, que no esperó al tiempo de la promesa. Aquí ya le dice, entonces, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces le dijo el Eterno a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aquí ya el Eterno quiere separar a Ismael de Isaac, quiere que ellos vivan por dos caminos diferentes. El hijo de la sierva le hace una promesa, haré una gran nación, porque es tu descendiente. Ahora, entonces, fíjese, aquí empezamos la división, ya la separación de estos dos hijos de Abraham. ¿Qué nos dice Romanos 9? Nos dice, no que la palabra del Eterno haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada la descendencia. Israel es descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. No es por el otro lado, no es por el lado de Ismael. Esto es, no que son hijos según la carne, los hijos de Dios, sino que son hijos según la promesa, los contados como descendientes. Entonces, no importa lo que otros hijos que tuviera Abraham, el que iba a ser contado para la promesa era solo Isaac. Por eso el pueblo musulmán que desciende de Abraham no es israelita, es descendiente de Abraham, pero no es parte de Israel. Abraham se levantó entonces muy de mañana, tomó pan, el odre con agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y lo despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba. Le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, y fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, yo no quiero ver morir a este muchacho. Estaban en una situación bien apremiante, necesitaban agua, pero recuerden, el Eterno le había dicho que él iba a ser el padre de una gran nación. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Entonces Elohim escuchó la voz del muchacho. ¿Y quién es el que viene? El ángel de Yahweh. Llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque el Eterno ha oído la voz del muchacho. Fíjense, aquí vuelve Elohad.
El Eterno habla, el que aparece es el ángel de Yahweh, la imagen visible, pero la imagen visible le dice que el Eterno ha escuchado. Es decir, ellos son un ejad, no son dos distintos, es uno, pero hay uno que puede aparecer. Y esto lo podemos probar acá, porque le dice en el verso 18, levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces el Eterno le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y le dio a beber al muchacho. Él es el que nos provee, por eso nosotros no tenemos que tener miedo. ¿Recuerdan lo que vimos ahora hace un momento? Cuando le pregunta, ¿habrá algo difícil para mí? Le pregunta el Eterno a Abraham y a Sara. Aquí también, él están muriendo, pero le abre los ojos y ven que hay una fuente de agua y llenó el odre de agua y el Eterno estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aquí comienza entonces ya toda la historia de Ismael. Ya más adelante vamos a ver cómo vuelven y se cruzan, inclusive en la genética, cómo vuelven y se cruzan con Esaú, pero por el momento vamos a dejar a Ismael aquí creciendo en el desierto de Parán. Miremos en este mismo capítulo, el verso 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, Abraham, diciendo: el Eterno está contigo en todo lo que haces. El Targum dice, la Menra de Yahweh te ayuda en todo lo que haces. Fíjese, la Torah nos dice que es Yud-Heh-Vav-Heh. El Targum nos dice que es la Menra, la palabra de Elohim. Porque son uno, no es que haya contradicción. Ahora pues, júrame por Dios que no faltarás a mí ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. ¿Cuál fue la bondad que hizo? Recordemos lo que acaba de pasar cuando él toma a Sara. Entonces respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y Abraham tomó ovejas y vacas y se las dio a Abimelec e hicieron un pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él le respondió, las tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Pensemos por un momento esto, la importancia de un pozo de aguas vivas en medio del desierto. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de supervivencia. Así que aquí comienza todo lo que vamos a ver, inclusive también más adelante, con el pozo de Berseba. Por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos, allí hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe del ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, el Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. El pozo, ¿para qué le servía? Lógicamente, para su subsistencia. Aquí ya comienza, digamos, cómo esa familia de Abraham a crecer y, digamos, a caminar. En Berseba, que significa el pozo del juramento séptuple. Recuerden que fue hecho con el sacrificio de las 7 corderas. Los pozos en las Escrituras siempre son un símbolo de bendición y de vida. Los pozos son figura de salvación y de gracia. ¿Quién es él? Fíjese, después vamos a ver que Isaac encuentra a Rebeca en un pozo.
O sea, o el enviado encuentra a la esposa para Isaac al lado del pozo, lo mismo que ocurre con Jacob. También Yeshua, cuando viene, ¿a dónde encuentra a la mujer samaritana? También al lado del pozo. Las aguas vivas son las que nos dan a nosotros este significado. ¿Y quién es la fuente de aguas vivas? La fuente de aguas vivas es Yeshua mismo. Así que aquí vamos viendo toda, digamos, desde el punto de vista literal y físico hasta el punto de vista espiritual, digamos, el significado que tiene este pozo. Por último, vamos a ver este último capítulo, que este último capítulo nos resume de una manera extraordinaria lo que es el Ejad, nos resume de una manera extraordinaria esa visión profética de Isaac con Yeshua. Aquí vamos a ver todo, como que vamos a cerrar toda esta enseñanza de hoy de una manera magistral con el capítulo que se ha llamado el capítulo de la Aquedá, que es esta petición que el Eterno hace a Abraham. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo: Abraham, él le respondió: heme aquí, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo en holocausto, en ofrenda encendida, sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense, aquí nomás en esta petición encontramos muchas cosas muy interesantes. Primero, que Isaac no era el único hijo, él tenía también a Ismael, pero aquí le está hablando del único hijo de la promesa. Ahora, pero como estamos viendo que él es un anticipo de Yeshua, Yeshua sí es el único hijo del Eterno. Pero fíjese lo que le dice acá: toma a tu hijo, a tu único Isaac. Aquí es interesante que ese único es la palabra Yahid. Y voy a explicar una cosa que siempre se presta a confusión con la palabra Ejad. La palabra Ejad y la palabra Yahid significan uno en hebreo. Pero la palabra Ejad es una unidad múltiple que se puede dividir. El Yahid es una unidad indivisible. Aquí Isaac es un Yahid porque es indivisible, es Isaac. Pero en el Ejad del Eterno, el Eterno sí puede separar de sí mismo su palabra, su espíritu, su Ruah cuando lo envía. Él ahí eso sí lo puede hacer. Entonces aquí encontramos la diferencia. Aquí nos dice entonces que tomara al único hijo que tenía, que se fuera a la tierra de Moriá. ¿Qué es la tierra de Moriá? El lugar donde después fue construido el templo de Salomón. ¿Dónde encontramos eso? En Segunda de Crónicas 3:1, que dice: va a edificar Salomón la casa de Yahweh en Jerusalén, en el monte Moriá. Entonces, aquí ya estamos viendo que hay un sitio específico para esta petición. Que sea, primero, que sea el hijo único de la promesa de Abraham, y que fuera hasta la tierra de Moriá. Lo tercero muy importante es que le dice que lo ofrezca como ofrenda encendida. ¿Quién es la ofrenda encendida? Nosotros entendemos ya después, estudiando el libro de Levítico, que Yeshua es la misma ofrenda encendida, esa ofrenda olá. En Levítico lo vamos a entender. Pero fíjese, estamos en el mismo lugar donde posteriormente sería el templo. Recuerden que la ofrenda encendida es el cordero ofrecido en olor fragante hacia el Eterno, por eso él es la ofrenda encendida. Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que le dijo. Algo que es muy interesante, porque nosotros habíamos aprendido diferente, es que sabemos por la misma escritura que acá Isaac ya es un adulto,
Isaac no es un niño como nos lo presentaban siempre, como que Abraham estaba sacrificando un niño, era un adulto. ¿Por qué eso es importante? Porque si Isaac era un adulto y Abraham ya tenía mucho más de 100 años, entonces nosotros tenemos que entender que Isaac estuvo de acuerdo en ese sacrificio. O sea, él sabía lo que iba a pasar y él hubiera podido impedirlo con la sola fuerza física que tiene un hombre joven. Pero miremos desde el principio los datos. ¿De qué nos está hablando aquí? Nos menciona un asno, nos menciona dos siervos, nos menciona el hijo, nos menciona la leña y se fue al lugar, literalmente al monte Moriah. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, también tercer día muy importante, y vio el lugar de lejos. El lugar es el Hamacón, que es, hace referencia al templo también. Vio el lugar de lejos, entonces Abraham le dijo a sus siervos: ustedes esperen aquí con el asno y el muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. O sea, aunque la petición era sacrificarlo, Abraham en su corazón sabía que le había prometido una descendencia, así que no, algo tenía que suceder. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Otro dato muy importante, el tercer día, Isaac es el que carga la leña y tomó el fuego y el cuchillo y fueron juntos hasta el sitio. Entonces habló Isaac a su padre y le dijo: padre mío, y él respondió: heme aquí, que está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham. Lo voy a leer primero como aparece en español. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Hasta ahí, bueno, sí, Dios proveerá el cordero como proveyó el agua para ahora, por ejemplo, para Ismael. Pues no. En inglés mismo la traducción está mucho más clara y en hebreo, lógicamente, que la encontramos más clara. ¿Qué es lo que dice la expresión? Dice, respondió Abraham: el Eterno se proveerá él mismo como cordero. Aquí volvemos a alejar. No dice el Eterno va a enviar un cordero. Dice el Eterno se proveerá a sí mismo como cordero. Y eso es absolutamente claro en el hebreo. El Eterno se ofrecerá él mismo como cordero. E iban juntos. Esto es un anticipo, pero impresionante. ¿Quién fue el que murió en esa cruz? En esa cruz, cuando dijo: yo mismo me proveeré como cordero. Ustedes recuerdan que hemos estudiado varias veces que en Zacarías 12, cuando el pueblo, cuando la casa de Judá al final de los tiempos reconozca toda la casa de Judá a Yeshúa en un mismo día, dice que me alzarán los ojos al cielo y mirarán al que traspasaron. Y en hebreo dice el Eterno, y alzarán los ojos al cielo y mirarán a mí a quien traspasaron. Aquí nos está confirmando lo mismo. Yo mismo, dijo el Eterno, me proveeré de cordero. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que el Eterno le había dicho, Abraham edificó un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Por qué yo hago énfasis en que Isaac era un joven? Porque recuerden que Yeshua puso su vida voluntariamente. Aquí también lo hizo Isaac. Y extendió a Abraham la mano y tomó el cuchillo para degollar al hijo. Y entonces el ángel de Yahweh, Yeshua, dice, dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. Le dijo: no extienda la mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu Yahid, tu único hijo. Fíjense, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente que con todo derecho de leer y estudiar desde muchas versiones, se encuentra que hay una tradición en el pueblo judío que dice que efectivamente Abraham mató a Isaac. Pues eso no es verdad. La Torah literalmente dice que le detuvo la mano,
le detuvo la mano y le dijo, no extiendas la mano porque ya sé que me temes. ¿Cuál era el propósito de todo esto? El propósito era anunciar lo que el Eterno mismo iba a hacer. ¿Quién fue el que le pidió el hijo a Isaac? Él fue el Eterno. ¿Quién fue el que apareció? El ángel de Yahweh. Y el ángel de Yahweh le dice, el ángel de, yo conozco que temes a, que temes a Elohim por cuanto no me rehusaste tu hijo. Fíjense cómo la misma conjugación de los verbos hace que nosotros podamos probar el Ejad del Eterno. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh proveerá, Yahweh Jireh, porque él mismo se va a proveer de cordero. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Ahora, ¿qué era lo que tenía ahí el carnero? Espinas sobre la cabeza. Ya vamos a poner todo esto en contexto. Y llamó el ángel de Yahweh a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Yahweh. Fíjense acá, otra vez. ¿Quién aparece? El ángel de Yahweh. ¿Cómo vi? ¿Qué dice? Por mí mismo, no por Yahweh he jurado, sino por mí mismo he jurado, dice Yahweh. O sea que son el mismo. El ángel de Yahweh es el Eterno, pero es una imagen visible, como es Yeshua. Dijo, que porque no me has rehusado a tu hijo, a tu único hijo, otra vez, el único, porque es el anticipo de Yeshua. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Otra vez la promesa de descendencia, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es muy importante. ¿Por qué le está diciendo? ¿Por qué utiliza esta figura de ese carnero entre espinas para hacerle la promesa de que la descendencia la multiplicará, la bendecirá y será bendita en todas las naciones de la tierra? Porque recuerden, el que vino a buscar a las ovejas y a redimirnos fue Yeshua. Por eso está haciendo esta presentación, digamos, del día. Por eso Yeshua le dice a los fariseos, cuando los fariseos le dicen, pero si usted no tiene ni 50 años, ¿cómo puede decir que es mayor que Abraham? Y él le dice, Abraham se gozó de ver mi día. ¿Cuál día vio? El día de la muerte. Cuando él vio el sacrificio, cuando él encuentra el carnero con las espinas en la cabeza. Entonces le hace la promesa de la bendición, porque esa promesa la sella Yeshua, que es el que viene a restaurarnos. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron de nuevo a Berseba, y allí habitó Abraham. Entonces, unamos esto con lo que ya conocemos de Yeshua, el único hijo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único hijo, Yeshua, el único hijo según Juan 3:16. El asno, ¿qué significa el asno? Recuerden cuando Yeshua en Mateo 21:2, él entra en el Pesaj, en el día 10 de Pesaj, en ese Shabbat. Él entra sobre un asno, un asno que tenía que ser desatado y que lo trajeran. Ya sabemos que ese asno es una representación de toda la casa de Israel y de Efraín que tenían que ser redimidos. Y él aparece también Isaac cargando la madera. ¿Qué es lo que fue lo que llevó Yeshua sobre su hombro? La cruz, el madero en el Gólgota. Que los dos siervos que vienen con Abraham y con Isaac son los dos testigos, los dos ladrones que mueren al lado y lado de Yeshua. Al tercer día ven el lugar. ¿Qué pasó en el tercer día? La resurrección. Digamos como que casi que muere Isaac, pero le detuvo la mano.
Pero al tercer día que hubo una resurrección. El Cordero dice, recuerden que el mismo Juan el Bautista anuncia a Yeshua diciendo que es el Cordero de Dios. Tiene las espinas en la cabeza. Juan 19:5, Yeshua llevando una corona de espinas. ¿Qué significa llevar la corona de espinas? Llevar la maldición. Recuerde que las espinas vienen por consecuencia del pecado como maldición a la tierra. Él lleva la maldición sobre su cabeza cuando él va a morir, y es un símbolo de poder, porque a él lo reconocen, digamos, cuando lo coronan con la espina como el rey de los judíos. Aunque lo hubieran hecho por burla, de todas maneras tenía todo el sentido. Ellos debían tocarle la cabeza para traspasar los pecados, y también estaba anunciado en este momento frente a Isaac que el cordero llevaría espinas en su cabeza. Entonces, fíjese, todo esto a nosotros nos lleva a entender que todo este proceso fue absolutamente calculado, un proceso que fue meditado palabra por palabra por el Eterno, para que, como ese anticipo de lo que el Eterno iba a hacer. Nosotros muchas veces, cuando no entendíamos, pensábamos, pero el Eterno, ¿cómo le pide que sacrifique al Hijo? No, es que él no le iba a pedir eso. El Eterno nunca acepta sacrificios humanos. Por eso Yeshua no es un hombre cualquiera. Por eso Yeshua no es un hombre hijo de José y de Miriam, porque el Eterno no admite sacrificios humanos. Él murió, fue él mismo, se hizo como ese cordero. Él mismo se proveyó de cordero, como lo anuncia en este momento. Así que todo este capítulo nos trae desde la revelación de Lehar hasta la revelación de lo que el Eterno, por amor al mundo, iba a hacer. Que todo en el mundo, todo aquel que crea en él, a través de Yeshua, de ese sacrificio de Yeshua, él pueda ser parte de ese pueblo de Israel, anunciado como un pueblo absolutamente numeroso. Así que terminemos con este resumen rápido, que ustedes lo pueden escuchar, parar y reflexionar, para que vean cuántas cosas vimos de Lehar en este día. El Eterno llamó a Abraham a salir, le prometió una descendencia numerosa. Después le aparece como Melquisedec, el rey de justicia, sella un pacto con Abraham con pan y vino. Fíjense todas las apariciones, cómo el Eterno lo trae desde el principio. Después dice que Abraham creyó en la palabra de Yahweh y le fue contado como justicia. ¿Cuándo vio la palabra de Yahweh? Pues todo este tiempo que él, cuando vio a Melquisedec, ¿a quién vio? ¿Quién es Melquisedec? Yeshua. ¿A quién vio? Entonces a la palabra de Yahweh, y él creyó en la palabra de Yahweh. Ahora, el pacto con Abraham, ¿quién lo selló? Lo selló el Eterno a través de su imagen física, recordemos en el pacto de las piezas. A él le apareció después a Abraham como el Shaddai, y hacen el pacto de la circuncisión. Después aparece de nuevo y lo visita, cena con él, ya lo vimos hoy. La imagen visible del Eterno está en cada capítulo de la Torá. Y finalmente se nos muestra como el Redentor, como el que va a ser sacrificado por nosotros. Fíjese, es toda una historia con Abraham, y una historia que trae de la mano a Abraham y a Yeshua. Es que, recuerden, Pablo dijo, el fin de la Torá es Yeshua. Y es la verdad, nosotros hoy estamos encontrando a Yeshua en cada capítulo de la Torá. Entonces, el Eterno se provee a sí mismo como Cordero. Así que el que muere en esa cruz es esa imagen visible del Eterno. ¿Recuerdan al misterio del carnero que vimos hoy? Era un carnero primogénito, hijo sin mancha. Así que todo tiene sentido absolutamente claro en esto.
¿Cómo termina el capítulo? El capítulo termina dándonos a nosotros como el saltico hacia la genealogía, ya lo que va a seguir con Isaac. Nos dice que aconteció, que fue dado noticia a Abraham, que también Milca había dado a luz a los hijos de Nacor, el hermano, a Uzo, el primogénito, a Buz, el hermano, y en el verso 23 que encontramos, a Betuel, padre de Rebeca. Ya en el próximo capítulo vamos a ver ese encuentro, ya cómo entra Rebeca a ser parte de la promesa de toda la descendencia de Israel. Y esta es la conexión que se hace para que esa promesa de la descendencia completa nosotros la podamos ir entendiendo paso a paso. Yo espero que todo este capítulo, todos estos capítulos de hoy, unidos a lo que ya veníamos estudiando en la vida de Abraham, nos ayude a definir algo que tiene que volverse, les digo, una certeza en sus corazones, que Yeshua, como dijo Pablo, es la imagen visible de Elohim, es la palabra, es Elohim mismo, es Yahweh mismo, es su palabra enviada en la forma del hombre. No es un hombre hijo de José y de Miriam, por Dios, no se dejen engañar. Ustedes no pueden, ahí todo pierde sentido. Si les dice que son tres hombres los que aparecieron, no tiene sentido nada de lo que sucedió. Si le dicen que Yeshua es un hombre común no hubiera podido morir por nosotros, se acabó todo el sentido de la redención. Fíjense, estudien cada una de estas porciones de esta paracha y van a entender, y con la ayuda del Eterno y la revelación del Rúa, van a entender el Ejad. Una vez que uno entiende el Ejad del Eterno, créanme que nada lo hace mover a uno para negar a Yeshua o para salirse de la Escritura. Porque todo tiene sentido y de aquí en adelante lo vamos a seguir viendo en cada una de las porciones de las Escrituras. Así que el Eterno los bendiga, el Eterno nos guarde, el Eterno nos permita encontrarnos la próxima semana con la siguiente porción de la Torah, pero que esta les deje en el corazón un mensaje que transforme la vida dándole una fe inquebrantable en el conocimiento de la identidad del Eterno y la identidad de Yeshua. Un Ejad, son uno, no hay dos dioses en Israel, no hay tres, es uno solo, Yud-Heh-Vav-Heh y Yeshua, su imagen visible. Shalom, shalom para todos.